Y tenía el pelo. La revista Soy Grupero celebró su octavo aniversario con una fiesta en la Ciudad de México, evento al que asistieron personalidades como los Breves del Rancho, los Buitres de Culiacán, Birlán García, El Flaco, Río Roma y otras estrellas del regional mexicano como Helen Ochoa, quien nos contó de las tremendas pachangas que realiza con su amiga Chiquis Rivera. Mi amiguita y yo creo que no es secreto, somos bien fiesteras, nos encanta el pero sobre todo nos encanta divertirnos. Yo creo que la vida es para gozarla. Yo creo que la última vez que lloramos fue de felicidad, fue por algo muy bonito que le pasó a mi amiga. Es privado, pero sí les puedo decir que me dio mucho gusto ver lágrimas en la cara de esa mujer, finalmente por felicidad. Otra que andaba por ahí es Cristina Eustace, a quien le preguntamos por el escándalo de su excompañero de la Casa de los Famosos, Pablo Montero, que ha sido muy criticado por cantar para el presidente venezolano Nicolás Maduro. Era que estuviste en la Casa de los Famosos con Pablo Montero, pues qué tal que le va cantando a Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Pues es que es la necesidad, comadre, para eso entramos a lugares tan rudos porque tenemos que darle papa a nuestros hijos. Y tiene un fregal de chamacos, entonces pues imagínense, o sea, pónganse, yo digo, me pongo los zapatos en Pablo, también se entiende que hay un pueblo con hambre, ¿no? Ese es a veces el dilema con nosotros los músicos. Duramos, o sea, mucho tiempo encerrados sin poder trabajar y tenemos que sostener no solamente a nuestra familia, a nuestros músicos, a familias enteras. ¿Cómo lo notaste? Triste todo, porque los ataques han estado duros, ahora sí que se aguantó, ¿vara? Pues es que él ha sido atacado durante su vida, ¿no? Entonces yo creo que ya esto es como que otra, ¿no? Yo lo quiero mucho y para eso estamos los amigos, en las buenas y en las malas. Finalmente, aprovechamos para preguntarle por el padre de su hijo Andrés, el exbeisbolista Esteban Loaiza, quien tras cumplir una condena por narcotráfico, ya tiene comunicación con su pequeño. De una manera y un ambiente controlado, ya tiene una comunicación con Andrés, que como lo he dicho siempre, él está en todo su derecho y hablamos, Esteban y yo, todo está bien, todo está tranquilo, le deseo lo mejor, nada más están hablando por televisión virtual. Él está muy feliz, por supuesto, es su papá. Y yo siempre le hablé muy bien de su papá. Su papá es el mejor papá del mundo. Su papá es el mejor beisbolista del mundo. Su papá es lo máximo y punto, ¿no? Entonces creo que yo lo único que tengo que hacer es respetar y proteger la felicidad de mi hijo y su corazón, ¿no? Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora... también un like sería chévere.